En un segundo apartado, llamado de diagnóstico que les mencionaba, a mi criterio realmente es el corazón del libro, porque es donde encontramos lo que es la base para después hablar de que el colectivo va a defender sus derechos, va a hacer propuestas, pero ¿con base en qué? ¿Con base en qué experiencias? ¿Con base en qué evidencias? En este diagnóstico se relata una serie de situaciones a las que se ha enfrentado y todavía se enfrenta el colectivo, que desvelan acontecimientos que reflejan desafortunadamente una realidad social. Detenciones arbitrarias, la situación de las personas viviendo con VIH-Sida, en donde se cita que los jóvenes homosexuales son los que más preocupan en esta enfermedad, pues el sector de esta población tiene, según los estudios que nos dice el libro, 159 veces más probabilidades de adquirir el virus en comparación con la población heterosexual. En el subapartado de familias diversas se mencionan muy atinadamente 16 derechos que no son reconocidos a las parejas isogénicas. Asimismo, se relata el proceso legislativo que se prendió con respecto al Día Nacional de Lucha contra la Homofobia y que, bueno, todavía no lo hemos conseguido en el Estado. La situación de la población transgénero también lo señala la autora, y el Estado laico, un tema muy importante y a la vez subliminal, porque pudiéramos no darnos cuenta de lo necesario que es defender este punto. Asimismo, esta sección del libro nos habla del rechazo y, por consecuencia, el suicidio en este colectivo. Desde mi particular punto de vista, el presente apartado, como ya lo mencioné, sirve de sustento para entender las propuestas que la obra compila. Quiero remitirme a la sección relativa a la detención arbitraria, la que nos toca a nosotros ver día con día en la comisión, en la que se detalla el proceso de extorsión que persiste en las instancias de seguridad pública. Hace rato mi antecesor en la palabra dijo los grandes monstruos. Y bueno, a mí sí la palabra me impactó. Pero ¿de qué otra forma podemos llamar cuando se realizan tantas arbitrariedades día con día? Lo que también tenemos que reflexionar, si me los permiten, es que si esos monstruos están ahí, es porque nosotros lo permitimos. Es porque nosotros tenemos que unirnos y trabajar a fin de cambiar nuestra propia realidad. Hay que decir primero que estas detenciones es entendida en una de sus connotaciones como la acción que tiene como resultado la privación de la libertad de una persona realizada por un servidor público sin que exista una orden de aprehensión o en su caso una orden girada por el juez o en su caso una orden de detención girada por el Ministerio Público en un caso de urgencia. Después también hay que señalar que la detención arbitraria sigue siendo una constante problemática en materia de violación a derechos humanos. Ya lo señalé en mi informe de 2008, es la tercera voz violatoria que tenemos en la comisión, la detención arbitraria. El libro narra cómo este colectivo sufre esta detención arbitraria y me parece que ahí tenemos mucho trabajo por hacer.
Resulta realmente lamentable que persistan las conductas discriminatorias que se producen cuando se realiza contra una persona una distinción que da lugar a que sea tratada parcial o injustamente por pertenecer o porque se percibe que se pertenece a algo aún peor, a un grupo particular, y que derivan del estigma que desprestigia considerablemente a un individuo ante los ojos de los demás. En la tercera parte de este libro que les mencionaba, que es un libro que empieza desde los antecedentes, cómo fue evolucionando, cuáles son las fundamentaciones, digamos, filosóficas desde el punto de vista de la normatividad internacional y jurídicas desde el punto de vista de nuestra normatividad constitucional, federal y local. Y por último, este libro tiene un muy grande acierto, que es establecer propuestas. En este apartado se señala que se requieren acciones afirmativas y compensatorias, y esto también lo mencionaba yo con algunos de sus compañeros que nos visitaban en la comisión, y que decía, es que, les comentaba yo, es que tenemos que hacer más acciones afirmativas. En algunas ocasiones se considera que son discriminatorias estas acciones afirmativas, pero son temporales porque únicamente son en la medida en que logramos el objetivo, que aquí nuestro objetivo es la igualdad sin discriminación. Estas acciones nos permiten promocionar los derechos fundamentales y puede ser, como ya se mencionó también anteriormente, pueden consistir en organización de campañas de difusión y sobre todo sensibilización a la población. Y desde que son pequeños, desde que estamos hablando que el ser humano empieza a darse cuenta de que de alguna forma somos diferentes y hay que respetar esta diversidad y a la vez tenemos todos una misma esencia y una misma dignidad, esto es importante que lo transmitamos a las futuras generaciones. También se estructuran las propuestas dirigidas a los candidatos en general, esto me parece muy acertado, no está vagamente señalado, proponemos esta acción u otra, sino a X persona, no es a fulanito de tal, es decir, a los candidatos diputados federales que se van a encargar de una cierta competencia, les proponemos estas acciones. A los diputados locales les proponemos estas otras acciones y que esperemos que tanto diputados locales como federales estén por aquí sentados, ¿verdad? Próximamente. Están aquí sentados y que próximamente ya hayan tomado posesión de sus cargos. Finalmente se hacen unas propuestas para el futuro gobernador o los candidatos a gobernadores. Y es bueno que sean candidatos porque es cuando podemos amarrarlos más, ¿verdad? Y hacer que se comprometan. La participación de los ciudadanos en asuntos públicos, que ya muy brillantemente se explicó aquí, es un derecho reconocido por el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La prerrogativa de votar y ser votado ha representado en el Estado democrático la traducción de sus principios más profundos. Si bien es cierto que en México opera una democracia representativa, como ya se señaló, también lo es que es necesaria la ciudadanización de las decisiones. Es importante que sepamos que el poder está en el pueblo y que nosotros depende cómo se va a ejercer ese poder. Por lo que compilar las principales demandas del colectivo lésbico, gay, bisexual y transgénero deberá permitir a los que ejercen las funciones de gobierno entender con mayor claridad las necesidades de este sector y estudiarlas con mayor profundidad. Felicidades. Este libro también tiene un apartado importante de anexos. El libro Arcoíris incluye también un breve
incluye el perfil de los candidatos del colectivo lésbico, gay, transvesti, bisexual a las elecciones de Nuevo León, un glosario, un cuestionario para los candidatos, referencias adicionales, asimismo cuatro declaraciones y un discurso que ilustran el consenso en torno a los derechos y acciones que deberían de tomarse para erradicar la discriminación y sobre todo asegurar el estándar mínimo de los derechos al colectivo.